Hola, hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a este su canal Tejidos Lucecitas. Si por primera vez estás viendo mi contenido, te invito a que te suscribas, que me regales un like para que más personas vean mis videos, que me comentes, que me compartas y que Dios me los bendiga. El día de hoy, miren, les traigo este bonito tutorial, miren, de las lucecitas navideñas para que adornemos nuestro arbolito, la pueden hacer en forma de guirnalda, pero yo le he hecho así para ponérselo directo al árbol. Se lleva muy poquito material, la pueden hacer en el color que a ustedes más les guste, quedan muy bonitas y los materiales que vamos a necesitar, miren, la voy a estar tejiendo con el gancho del número 3.5, unas tijeras, una aguja para esconder la lanita y también porque vamos a coser lo que es esta parte de arriba. Vamos a necesitar un poquito de relleno o si ustedes también tienen sobrante de lana, lo pueden rellenar. A veces hacemos pro, eh, proyectos y nos sobran poquitos de lana del mismo color, entonces la pueden rellenar también con, con los poquitos de lana. Y esta la voy a estar tejiendo en el color rojo. Entonces vamos a empezar haciendo... Vamos a hacer, vamos a quitar eh, las tijeras. Y miren, vamos a hacer... Se me escondió la... Ahora sí. Ok, vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a hacer un anillo mágico. Vamos a hacer una cadenita, que esa cadenita, ustedes saben que esa cadenita no cuenta. Entonces vamos a hacer seis puntos bajos. Uno. 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Vamos a cerrar el anillo. Y miren, vamos a necesitar un marcador también. Se me había olvidado. Vamos a necesitar un marcador. Entonces, vamos a retomar el tejido y. Vamos a trabajar en espiral. Vamos a buscar el primer punto, así. Miren. Y vamos a hacer ahí el primer punto. Lo vamos a marcar. Ahora vamos a hacer otro punto. Llevamos dos puntos solo. Ahora vamos a hacer un aumento. El aumento son dos puntos en el mismo punto. Ahora vamos a hacer un punto solo. Un punto solo. Y en el último punto vamos a hacer un aumento. Miren. Así. Ahora vamos a quitar el marcador. En esta vuelta nos han quedado ocho puntos vamos a quitar el marcador, volvemos a hacer un punto. Lo volvemos a marcar y vamos a hacer ahora un segundo punto, un tercer punto solo, ¿verdad? Hicimos tres puntitos solos. Ahora vamos a hacer un aumento. Un aumento, dos puntos en el mismo. Volvemos a tejer tres puntos solos, uno, 2 y 3 puntos solo en el último hacemos un aumento y en esta vuelta tenemos 10 puntitos. Quitamos el marcador, hacemos un punto bajo, lo volvemos a marcar así. Miren, y ahora vamos a tejer cuatro puntos solo. Llevamos dos 3 y 4 puntitos solo en el en el siguiente punto vamos a hacer un aumento y volvemos a tejer cuatro puntos solos: 1, 2, 3, 4 y aquí en el último hacemos un aumento, y en esta vuelta nos ha quedado un total de 12 puntos. Vamos a quitar el marcador. Vamos a hacer un punto, lo volvemos a marcar y miren, voy a, antes de todo voy a cerrar bien, le voy a dar vuelta así al tejido, voy a cerrar bien lo que es el anillo y a mí me gusta hacerle un nudito cuando tejemos así por seguridad, para que no se vaya a estirar o cualquier cosa y podemos dejar el, el poquito de lana o lo cortamos. Le voy a dar vuelta al tejido y lo voy a retomar. Miren, ahí es el primer puntito. Ahora vamos a hacer otro punto solo. Entonces hemos hecho dos puntos. Ahora vamos a hacer un aumento. Volvemos a tejer dos puntos solos. Uno y dos. Y volvemos a hacer un aumento. Y esta va a ser la secuencia. Dos puntos solo. Un aumento. Dos puntos solo. Uno. Dos. Y en el último, un aumento. En esta vuelta tenemos que tener 16 puntos. Llegamos donde está el marcador. Ahora miren, voy a sacar un poquito más de lana. <coughs> Y vamos a hacer eh, un punto y lo vamos a marcar. Ahora vamos a hacer dos, puel, dos vueltas de un punto en cada punto. Llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miren, se sale 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y vamos a hacer otra vuelta. Recuerden que como yo no los edito los videos, miren, voy a seguir tejiendo. Este es mi primero.

15 y 16. Hicimos las dos vueltas de 16 puntitos. Miren, llegamos donde esté el marcador. Ahora vamos a hacer un punto, lo vamos a volver a marcar <coughs> y volvemos a hacer otro punto solo. Hicimos dos puntos, dos puntos solo. Ahora vamos a hacer una disminución. Miren, las disminuciones, solo agarramos la parte así y vamos a hacer una disminución volvemos a hacer un punto un segundo punto y una disminución hacemos un punto un segundo punto y después de dos puntos una disminución hacemos un punto solo un segundo punto solo y Terminamos con una disminución. Miren, así. Llegamos donde está el marcador. Y ahora vamos a tejer un punto. Lo marcamos. Y una disminución. Miren. Un punto, una disminución. Un punto, una disminución. Miren, a veces aquí nos cuesta un poquito porque como ya vamos cerrando el tejido, entonces a veces se nos dificulta un poquito. Hacemos un punto y terminamos con una disminución. Miren, aquí vamos a cortar y lo vamos a cerrar con la aguja lanera. Aquí voy a quitar el marcador. Miren, vamos a rellenar también. Dejamos así y vamos a rellenar. Vamos a rellenar. Miren, aquí es opcional si ustedes la quieren dejar solo así, sin los puntitos blancos que yo le he puesto. Estos puntitos. Si ustedes no se los quieren poner, no hay problema. La pueden dejar solo así. Pero si sí, se los van a poner, van a ocupar un poquito de lana blanca. Entonces, miren, voy a cortar un poquito de lana blanca para hacer los puntitos. Y lo vamos a hacer ahora antes de cerrar, porque después vamos a cerrar siempre con esta aguja lanera. Entonces, miren, ya tenemos aquí, ¿verdad? Después le vamos a dar bien la formita, miren. Vamos a meter así, si sí, ustedes le van a hacer esto, y... Yo lo hice, miren, desde la parte, como desde la tercera vuelta, de abajo. Meten acá. Así. No lo van a jalar mucho. Esta parte después lo podemos esconder aquí mismo. Entonces por ahorita la dejamos así. Miren, y hacen para arriba. Así. Y ahora vamos a meter de este lado, haciendo como un puntito, como una cruz, digamos. Así, miren. Con cuidado de no pincharse con la aguja. Miren, así. Y como ya hicimos ese, nos vamos aquí, siempre como que quede como del mismo nivel. Los puntos. Vamos a hacer este por acá. Y lo pasamos así, miren, está muy fácil. Le pueden hacer los puntitos que ustedes gusten. Yo a esa amarilla le hice tres puntitos, ve. Y lo mismo, vamos a pasar por aquí. Así miren. Está muy fácil y está muy bonita para decorar el arbolito. Entonces, esta va a ser la última. Si ustedes le quieren hacer más, pues le pueden hacer. Miren aquí, está el poquito que dejamos. Yo la voy a pasar un poquito así. Así, miren. Y la voy a cortar. Esto va a quedar en la parte de adentro, entonces. No hay problema, miren así. Ahora con la misma aguja vamos a cerrar esta parte del foquito. Miren, estamos aquí. Y vamos a ir buscando una cadenita, miren. En lo que es aquí, las cadenitas que vamos a ir haciendo. Miren, así, y de último vamos a a estirarlo de un solo, pero miren lo vamos metiendo en cada puntito que fuimos tejiendo. Miren aquí ya llegué al principio. Entonces miren aquí, con delicadeza van a ir ajustándolo. Miren ya quedó nuestra bambita. Le vamos a ir dando nosotros la formita con las manos. Y le vamos a dar unas puntaditas. Y vamos a esconder esta lanita en el mismo color. Y podemos cortar. Entonces, miren, ya esta parte ya nos ha quedado. Ahora vamos a hacer la parte blanca. O en el color que ustedes lo van a hacer. Yo la voy a hacer en blanca. Pero lo pueden hacer en el color que a ustedes más les guste. Entonces vamos a hacer un anillo mágico. Miren, hacemos un anillo mágico. Y vamos a subir una cadenita. Y aquí vamos a hacer 8 puntos bajos: 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7 y 8 puntos. Vamos a cerrar el anillo y nos vamos a, a, a hacer un punto deslizado en el primer punto. Miren, así vamos a subir allí una cadena. Ahora, miren, vamos a agarrar. Ven que aquí se hacen dos cadenitas. Vamos a agarrar solo la parte. De atrás, miren así. está Entonces vamos a hacer un punto y así, un punto en cada punto, solo agarrando la parte de atrás para que vaya quedando como es, miren si sí se puede ver, esta. Ese esa como esa bar, barrita hicimos ocho puntos entonces tenemos que hacer ocho puntos miren ahora llegamos aquí vamos a hacer un punto deslizado y van a dejar un poquito largo porque lo vamos a coser entonces miren ya cerramos ahí con un punto deslizado vamos a volver a Enhebrar nuestra aguja y miren, esto de aquí está. Hacen lo mismo. Yo siempre le hago un nudito, lo ajusto y le hago uno o dos nuditos para nada más asegurarnos de que está todo ahí bien. Cortamos y ahora sí vamos a enhebrar nuestra aguja. Miren. Vamos a acomodar así, ¿ves? y vamos a ponerla aquí, miren. En cualquier lado, vamos a empezar a tejer. Vamos a ir buscando un puntito, y lo vamos a ir cosiendo, miren, con mucho cuidado de que no se vayan a pinchar a Entonces, vamos a ir dando unas puntaditas para arriba y para abajo. Así vamos a ir le dando unas puntaditas. Ya hemos hecho un arbolito de navidad. Pueden buscarlo en mi canal, que está súper fácil, está muy bonito. Y lo pueden realizar también. Tengo para poner las fotos de nuestros seres queridos también para irlo poniendo en el arbolito miren van a ir dando puntaditas así asegurándose que lo van tejiendo eh, cosiendo perdón entonces miren aquí miren yo ya le di las puntaditas ustedes van a hacerlo así con los deditos entonces miren aquí la pasé por el anillo ahora miren vamos a dejar como así Siempre en el mismo tejido blanco, y vamos a dejar lo que es como el agarradero para después col eh, colgarlo en el arbolito. Miren, vamos a dar una ahí unas puntaditas para asegurar. Así, miren, damos unas puntaditas, y miren, ahí ya está seguro. Entonces. Vamos a sacarlo para este lado. Voy a dar las puntaditas. Y ahora sí. Voy a cortar. Vamos a sacarlo por la parte. Aquí. Pero no quiere salir la aguja. Ahora sí. Entonces. Miren. Miren. Ya quedó. Nuestro foquito, amigos. Miren, miren, este me quedó más grande porque la lana es un poquito más gruesa. Pero miren, 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 ya tenemos para ir decorando nuestro arbolito, amigos. Está muy bonita, está muy fácil y se lleva muy poquito material. Miren. Espero que les haya gustado el tutorial, que me regalen un like, que me comenten, que me compartan y nos vemos hasta un próximo tutorial. Bye bye, que Dios me lo bendiga.